Todos somos águilas. Un campesino fue al bosque con el objeto de atrapar a un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Decidió cazar un pichón de águila y lo puso en el gallinero, junto con las gallinas, donde recibía el mismo tratamiento que éstas. Después de 5 años, el campesino recibió la visita de un naturalista. Mientras paseaban por el jardín, este le dijo: «Ese pájaro no es una gallina, es un águila». «Así es», contestó el campesino. «Pero yo la crié como gallina, y ya no es un águila. Se transformó en una gallina como las otras, a pesar de tener las alas de casi 3 metros». «Se equivoca», replicó el naturalista. «Ella es y será siempre un águila, pues tiene corazón de águila. Ese corazón la hará volar a las alturas algún día». «No, no», insistió el campesino. «Se convirtió en gallina y jamás volará como un águila». Entonces decidieron hacer una prueba. El naturalista levantó al águila y la desafió. «Ya que eres un águila, ya que perteneces al cielo y no a la tierra, abre tus alas y vuela». El águila se posó sobre el brazo extendido del naturalista, miró distraídamente alrededor y, al ver a las gallinas allá abajo, picoteando granos, saltó junto a ellas. El campesino comentó: «Le dije que se convirtió en una gallina». «No», insistió el naturalista, «es un águila, y un águila será siempre un águila. Haremos mañana un nuevo experimento». Al día siguiente, el naturalista se subió al techo de la casa con el águila y le susurró: «Ya que eres un águila, abre tus alas y vuela». De nuevo, el águila vio a las gallinas picoteando el suelo y saltó junto a ellas. El campesino sonrió y volvió al trabajo. «Se lo dije, se convirtió en gallina». «No», respondió firmemente el naturalista. «Es un águila y siempre tendrá corazón de águila. Vamos a experimentar por última vez. Mañana la haré volar». Al día siguiente, el naturalista y el campesino se levantaron bien temprano. Llevaron al águila a las afueras de la ciudad, lejos de las casas de los hombres, en lo alto de una montaña. El sol naciente doraba los picos de la cordillera. El naturalista levantó al animal y le ordenó: «Ya que eres un águila, ya que perteneces al cielo y no a la tierra, abre tus alas y vuela». El ave miró alrededor. Temblaba, como si se enfrentara a una nueva vida. Pero no voló. Entonces, el naturalista la tomó firmemente, la puso en dirección al sol, para que sus ojos pudiesen llenarse de la vastedad del horizonte. Y entonces, la arrojó al vacío. En ese momento, el águila abrió sus potentes alas, graznó como un águila y se levantó, soberana sobre sí misma. Se alejó volando, cada vez más alto, hasta confundirse con el azul del firmamento. Todos nacemos como águilas, pero si alguien nos hace pensar como gallinas, es posible que creamos que eso somos. Somos hijos de Dios. Debemos aprender a ser como tales. No nos conformemos con cualquier cosa. Alcemos la mirada, extendamos nuestras alas espirituales y volemos muy alto.